Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, amores, los traje acá en el colegio. Cada año se celebra el quilombo, así que mis amores, pues ahí les voy a estar enseñando de cada cosa. Quilombo es que de cada región se celebra diferentes cosas de cada región, por ejemplo. Se celebra las tradiciones de cada región. Así que mis amores, pues hay comida de todo. Mis amores, de cada región se encuentra comida del Pacífico, pescado, chontaduro, de todo se va a encontrar. Baile, currulado, bambuco, todas esas cosas se encuentran de cada región, mis amores. También va a haber baile típico de baile de toda clase, danza y así, mis amores. Así que disfruten este videito, amores. Así que los vemos cuando lleguen a la casa, ¿vale? Así que yo también voy a disfrutar todos esos maravilla, todo, esos bailes. Y así, mis amores, pues disfruten el videito. De tal El cimarrón es nieve a la vieja. ¡Gracias!
que hacer el mar para llegar a la superficie. Muchas gracias, porque gracias a ustedes se reivindican estos niños y jóvenes para una sociedad buena. Muchas gracias, Dios los bendiga y gracias a todos. Los vecinos están de fiesta. Los árboles se mueven al ritmo de la danza. Pelea entre esposos. Plutarco, el esposo de Teferina, llega borracho e interrumpe la danza. Se acerca a Teferina, la toma del brazo y le dice: Teferina, ve, ¿qué haces con toda esta estuche del pueblo? ¡Plutarco! ¿Qué te pasa? ¡Suéltame! ¡Deja la bobada! ¡Que aquí todos somos iguales! ¡Porque no vas para la casa! ¡Mírate cómo está el nuevo macho! ¡Que sea la última vez que me toque, porque si no! ¿Si no qué, Teferina? Lea y acompaña a Teferina hasta su casa. Plutarco camina. ¿Cómo están? Como pueden ver, en la cocina estoy. Me encontraba ya en la escuela. Le voy a enseñarles. Así que, mis amores, pues hoy estoy acá en mi cocina. Voy a hacer un delicioso almuerzo.
Así que quédense conectado ahí hasta el final y le voy a enseñar. Le voy a enseñar qué es lo que voy a estar preparando. Así que mis amores, quédense para que miren una receta deliciosa que le gustan a mis hijos. Pues está en la escuela, había una fiesta afrodescendiente. Entonces, pues ahí le voy a estar enseñando de cada cosa un poco. Había baile de todo, comida. Así que mis amores, de la región Pacífico, así que quédense conectaditos conmigo. Bueno, pues ya voy a voltear la cámara y le voy a enseñar qué voy a estar preparando. Bueno, aquí tengo en esta bolsita como me compré una libra de carne. Miren, voy a estar haciendo en porcioncita la carne. Ya está ya abiertica en porción. Y ya voy a estar porcioncita. Así. Cada una porcioncita, mi gente. Esa no es dura, esa es blandita y por tiene nervio ahí. Así que voy a estar lavándola. Voy a estar lavando la carne. Voy a estar echándole limoncito. A mí me gusta lavarlo con limón. Ahora con la carne. Lo dejo ahí unos 3 minuticos para que vaya curtiendo la carne. A mí me gusta la carne que quede como acidito. Ahí la dejo. Pues yo la hago así. El que quiere echarle agua hervida, le echa. Pues yo voy a echarle con limón nomás. Para que quede curtiendo. Una cebolla redonda, cabezona, como la llamen. Ya está pelando. Voy a hacer. Bueno, la carne ya está lavadita, ya le quité el limón. Voy a estar sazonando, le estoy echándole acento. Les cuento ese acento de que usa ahora la comida, es delicioso. También voy echando, le voy a echar paprika, este color. Paprika, ¿cómo que se llama, Valentina? Ay, no sé, yo creo que es así, colorcito. Y este color se llama cúrcuma, sí, cúrcuma, estamos echando un poquito. Echándole un poquito también de pimienta negra. Sí. Ya le eché ajo. Sal al gusto. También voy a echar una pizquita. Una pizquita de, ¿cómo se llama este polvo? Un poquito nomás. Jengibre. ¿Ya? Déjalo ahí. Porque ya cogiendo todo eso, esa sustancia, la carne con todos los condimentos que le eché. La dejo actuar ahí. Bueno, ya piqué la cebolla, el ajo y el tomate. Voy a hacer un bistec. La carne ya está ahogadita.
Aquí tengo el sartén. Y va la carne. Miren el cebollado. El bistec, voy a taparla. Ensaladita, mis amores. Voy a estar haciendo un jugo de mora. Muy delicioso. Así que hoy el almuerzo es delicioso. Ya voy a almorzar acompañadito jugo de mora.